¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a esta, una nueva transmisión de este ciclo Soberanía y Memoria, Uriel Erlich. Bien, quienes nos están viendo, por supuesto, como siempre, los invitamos a seguir a las redes del Museo de Malvinas, en nuestra cuenta de Instagram, de Facebook, suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y quienes están viendo esta transmisión desde la página de Facebook del Museo, los invitamos a dar clic en el botón de compartir para aumentar la difusión de esta transmisión. Y por supuesto, como en todas las charlas, los invitamos a que nos escriban en los comentarios de dónde son, de qué lugar, de qué provincia, de qué localidad, porque nos jactamos de ser un programa federal como la causa Malvinas, que es sin ningún lugar a dudas una causa federal. Bien, hoy tenemos una temática muy particular, para mi gusto muy original, muy novedoso, de ver la soberanía argentina, no solo novedoso desde el punto de vista que hace a la cuestión Malvinas, sino también novedosa desde el enfoque de aproximarnos a Malvinas, sobre todo en los siglos del siglo XIX, el siglo XVIII, todo lo que fue el periodo colonial, que es abordarlo desde la arquitectura y el planeamiento. Así que con nosotros vamos a contar con esta transmisión con el arquitecto e investigador del CONICET, Ramón Gutiérrez. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo andás? Bien, ¿cómo te va? ¿Cómo estás vos? Bien, bien. Contento de la posibilidad de contactar con otros compañeros que les interese el tema que nos convoca. Que por suerte cada vez somos más. Debemos decir que cada vez somos más quienes están además sumando a este ciclo y quienes son más quienes nos siguen en las redes del museo. Así que el espíritu malvinero se está, por suerte, ampliando cada vez más. Así que, si te parece, Ramón, arranco ya con la pregunta disparadora. Vos, junto a varios colegas, el año pasado, en diciembre particularmente, hicieron una publicación de este libro que habla de la arquitectura y el planeamiento de Malvinas entre el siglo XVIII y el siglo XIX. Contanos, sobre todo a quienes nos están viendo, cómo surgió esa iniciativa de abordar Malvinas desde ese enfoque particular. Bueno, yo creo que eso se vincula a dos procesos. Un proceso más bien de carácter general, que fue el hecho de que en 1966, estando en la Universidad de Buenos Aires como docente, vino la intervención militar de Onganía, y entonces me fui de la facultad, me fui de la universidad y recalé en Resistencia. Nos fuimos a vivir con mi esposa y mi hijo a Resistencia, al Chaco. Y desde el Chaco tuve claridad de que pasaba a ser un porteño que ya tenía una media vacuna, había estudiado cuando muchacho en Rosario y ahora estaba en Resistencia. Y entonces entendí que teníamos que empezar a mirar la Argentina desde adentro. Es decir, que esta cosa que algunos nos decían de que cuando cruzaban la General Paz se sentían que estaban en Latinoamérica, me pareció que era una buena frase para decir qué positivo que es eso. Entonces, estando vacunado, ya en Resistencia, entendí que la mirada que uno tenía que tener era una mirada que entendiera por todo el país. Nos dedicamos a eso, nos dedicamos a trabajar en esos años en lo que era la investigación sobre la arquitectura en la Argentina. Y tomando la Argentina desde la frontera del norte hasta la Patagonia y, por supuesto, las Malvinas. Y allí un compañero nuestro, Alberto de Paula, porteño, radicado en Buenos Aires, pero que estaba también ya dando clases en Mar del Plata, y por lo tanto siendo la última facultad, la de Mar del Plata, hacia el sur del país, encaró un trabajo importante sobre recopilar la documentación que había sobre Malvinas, en la parte de arquitectura y planeamiento. Alberto es realmente quien motiva este tema, es él que realiza algo que nosotros le permitimos concretar. Nosotros, en esta mirada de trabajar sobre la arquitectura argentina, sacamos una revista que se llamaba Documentos de Arquitectura Nacional. Y en esa idea de los documentos de arquitectura nacional, en el primer número, en el año 73, 1973, apareció el artículo sobre arquitectura y planeamiento en Malvinas que había hecho Alberto. Trabajando fundamentalmente sobre las fuentes historiográficas, bibliográficas, y trabajando algo sobre el archivo de Vernet,
que estaba en ese momento en el Archivo General de la Nación, como está todavía en el Archivo General de la Nación. Es decir, este fue el primer arranque, y un arranque que cuando fallece Alberto, ya hace unos años, a mí me queda con la idea clara de que yo tenía que seguir el trabajo que él había comenzado. En ese momento también sucedió que otro amigo, fallecido también, Rafael Sayé, hace un trabajo sobre los franceses en las Malvinas. Es decir, un libro que realmente es espectacular, con una cantidad de material muy importante que él consigue en la Biblioteca Nacional de París. Y entonces, con la documentación de la Biblioteca Nacional de París, supimos mucho más sobre lo que había sido, más allá del libro propio de la expedición de Bougainville en 1764, que es la primera que intenta hacer el poblamiento real de las Malvinas, junto con Pernetí, que era uno de los que lo acompañaba a Bougainville. Bueno, él documenta muy claramente los ingenieros militares que lleva, la base de trabajos arquitectónicos con los planos, inclusive, que había, y nos permite entonces arrancar con una idea de cómo iba a ser esta etapa de colonización. En esto hay que entender entonces un hecho. Primero, el hecho de que nos preocupásemos por hacer las primeras publicaciones que hubo sobre la arquitectura del interior del país. Saco lo del periodo colonial porque, claro, está por monumentos nacionales, hay muchos, pero estudiar la arquitectura que no era la arquitectura de los monumentos, sino la arquitectura general, social y demás, nos llevó mucho tiempo en la Argentina. Nosotros declaramos los primeros monumentos históricos de lo que eran los territorios nacionales, es decir, le hace Patagonia, le hace todo el nordeste, recién en 1985. Es decir, que tenemos que ubicarnos de que este reconocimiento de interés de comprender el país, donde las Malvinas eran todavía una asignatura pendiente, todavía, junto a toda lo pendiente que estaba el resto de la Patagonia, como también el nordeste, bueno, fue un punto de arranque. A partir de ahí, lo que nosotros pensamos fue en la necesidad de mirar el problema de las Malvinas, no solamente como se estaba tratando desde el punto de vista de los derechos jurídicos que nosotros teníamos. La larga experiencia de todas nuestras historiadores y juristas habían sido justamente el crear la documentación que permitiera consolidar los derechos que le correspondían a la Argentina. Pero lógicamente, en todo este proceso de largos años de lucha por los derechos, también del otro lado de la del tema, buscaban otros mecanismos que, frente a la realidad de la flaqueza que tenían sus aportes jurídicos, digamos, pudieran justificar sus derechos al control de las Malvinas. Y esto lo hacían a partir del hecho de los pobladores, es decir, ellos eran los originarios. Ahí Ellos estás eran hablando los. ya de lo que sería la flaqueza de los argumentos británicos, ¿no? Que a falta Claro. de argumentos jurídicos empezaron a buscar en otras disciplinas resabios para más o menos tratar de justificar su presencia en el Atlántico Sur, digamos. Exactamente, el tema era cómo a partir de este hecho ellos desconocían todo el proceso. El proceso históricamente era simple. En 1764 los franceses, Bougainville, ¿no es cierto?, hace el primer asentamiento. Lleva pobladores, lleva gente fundamentalmente agrícola, gente de algunos artesanos, y alguna guarnición de carácter militar, mientras se instala en esto, construye un fuerte inclusive, se instalan en las Malvinas. Hacen una segunda expedición, y en ese momento ya hay un pacto, que se llama el Pacto de Familia, de los Borbones, entre España y Francia, de tal manera que España reclama decir, no, este territorio está dentro de los territorios que le corresponden a España, por su jurisdicción geográfica. Con lo cual, el tema queda saldado con el hecho de que los franceses entregan a los españoles, ¿no es cierto?, aquellas cosas que han hecho, los españoles salvan los costos que han tenido las expediciones de Bougainville, y allí se produce el traslado y el afincamiento de los españoles.
Los españoles están hasta 1811, es decir, hasta el momento en que se produce la Revolución de Mayo, y como tenían una dependencia muy grande de las Malvinas a partir del puerto de Montevideo, que era el puerto de calado donde salían los barcos que abastecían a las Malvinas para poder mantenerse efectivamente. Entonces, ustedes saben que Montevideo queda en manos de los realistas, por lo tanto, cuando se produce la Revolución de Mayo, los realistas juntan las tropas, traen la gente que tenían en Malvinas y la instalan en Montevideo. Entonces, allí queda abandonada la isla. Queda abandonada la isla hasta 1821, cuando efectivamente los argentinos ocupan, ¿no es cierto?, a través de Jesuit, ¿no es cierto?, la isla. Entonces, este proceso tiene además una incidencia en el cual los ingleses intentan en un determinado momento, en 1769-70, ¿no es cierto?, instalarse en un punto dentro de la isla y llevan un, trasladan desde, tenemos el plano inclusive de esto, un fuerte de madera que han construido en Inglaterra y que lo montan allí. Los españoles, cuando se dan cuenta de que están instalados los ingleses, organizan una expedición marítima y los desalojan. Se Y rinden sale de los Buenos Aires, ingleses. si mal no recuerdo, sale una goleta y entra en un conflicto armado, ¿no? En lo que sería el puerto de la Cruzada. Ellos en el puerto de la Cruzada estaban radicados los ingleses, pero Puerto Edmond lo llamaban ellos, pero en realidad salen de Montevideo. Es decir, Ah. la flota es una flota importante la que organiza España, salen de Montevideo. Y España le da mucha importancia a las Malvinas. Le dan importancia porque de alguna manera el mismo objetivo que tenían los ingleses en ese momento, que era controlar el acceso al canal, ¿no es cierto?, del Estrecho de Magallanes. Entonces, esto marcaba de alguna manera el interés geopolítico que los ingleses tenían en este lugar. Y los españoles no tenían interés en que los ingleses controlaran, evidentemente, el Estrecho de Magallanes. Entonces, esta explicación es muy clara por la cual los españoles van a colocar una vida muy importante en las Malvinas. Es decir, no solamente llevarán animales, sino que traerán pobladores e inclusive organizarán hasta un penal, trayendo presos, digamos, de distintos lugares de la Argentina o de Uruguay, o lo que era la banda oriental en aquel entonces, instalarlos en las Malvinas. Esto es importante porque además quedan a cargo de la Marina. Y los españoles fortalecen la Marina en Montevideo, lo que se llamaba la zona del departamento hidrográfico del Río de la Plata, estaba localizado en Montevideo porque el puerto de Montevideo tenía un calado mayor, como les decía, es decir, una profundidad mayor que permitía acceder a barcos de mayor calado, a barcos de guerra inclusive. Con lo cual, Buenos Aires no lo posibilitaba, tenían que anclar en balizas exteriores y bajar, como hemos visto habitualmente, en carros o en carromatos que bajaba la gente. Con lo cual, esto llevaba a unas situaciones complejas. Pero lo cierto es que la expulsión de los ingleses queda muy clara y prácticamente los ingleses no vuelven hasta 1833, aunque con anterioridad hacen incursiones de saqueo, fundamentalmente de cueros, es decir, la economía de las Malvinas hacia el interés comercial lo tienen norteamericanos e ingleses, prácticamente desde el siglo XIX, en lo que era la obtención de cueros de lobos marinos, de ballena en la zona de las Malvinas. Así que este es un poco la situación por la cual históricamente nosotros podíamos explicar cómo era el sentido de formación de esto. ¿Cuál era nuestra idea y cuál es nuestra idea y la que desarrollamos en el libro? Nuestra idea es mostrar que allí existió un asentamiento, que además fue un asentamiento continuo, que además tuvo, digamos, algo en el periodo del retiro de los españoles y la presencia de los argentinos, tuvo no solo una continuidad, sino también una intención de poblamiento. No eran guarniciones militares exclusivamente, ni mucho menos. Estaban amenazadas, pero su objetivo era fundamentalmente poblarlo. Y la prueba está ya en el planeamiento concreto que se realiza, donde no solamente será el de una localidad, una ciudad, sino que será también la distribución de las tierras, la formación de distintas áreas de cultivo,
de generar zonas de corrales para la ganadería. La ganadería fue muy importante, es decir, la ganadería constituía prácticamente el caballo, era el elemento clave de la movilidad dentro de las islas. Entonces, esto hay que tenerlo muy claro, era esencial. También lo eran, por supuesto, el ganado bovino y el ganado ovino. Es decir, lo vamos a ver en el crecimiento, inclusive en las estadísticas que los mismos españoles han hecho. Nosotros revisamos archivos españoles desde la Biblioteca Nacional hasta el archivo militar, hasta el archivo de la Marina, el archivo de Indias, es decir, prácticamente una enorme cantidad de documentación hay sobre las Malvinas, sobre la vida de las Malvinas, sobre los personajes que ocuparon el mandato, fueron gobernadores de Malvinas. Hubo 23 gobernadores en Malvinas, es decir, cada 2 años cambiaban. Algunos de ellos estuvieron 3, 4 veces, es decir, que mostraron su interés. Hicieron muchas obras públicas, muelles, hicieron construcciones, etc. Inclusive algunos de ellos llegó a ser hasta virrey del Perú, es decir, que eran personajes importantes dentro de de lo que sería la nomenclatura de los españoles militares, marinos, ¿no es cierto? En este caso, eran de rango importante. De tal manera que nosotros buscábamos demostrar esto y demostrábamos además el avance que la Argentina lo había hecho, sobre todo a través de la segunda fase. La primera fase la tiene a partir de 1900, 1823, perdón, el comerciante Pacheco, pero él lo une a Vernet y Vernet va a ir luego y se instalará allí, y con una idea muy clara de erradicar gente de muchos lados. Es decir, el planteo no fue un planteo porteño, no fue un planteo limitado a un vínculo, sino que había una intencionalidad muy clara de un poblamiento que él mismo lleva a cabo, lleva a un jardinero alemán, lleva el almacenero era un inglés, lleva gente del Uruguay, gauchos uruguayos, lleva esclavos libertos, a los cuales se los libera para directamente para estar en las Malvinas. Es decir, hay todo un proceso de integración social, cultural, importante. Y Vernet es un personaje que tenía un sentido estratégico del tema, y él piensa cómo dividir las islas, cómo dar concesiones comerciales, cómo generar, digamos, empresa, y entonces comienza en esta tarea. Y claro, en ese momento es cuando se vienen encima tanto los barcos norteamericanos como los ingleses a saquear, y él pretende que no tienen derechos, es decir, tienen que recurrir a acuerdos económicos, y estos se niegan, y finalmente de ahí termina el conflicto con el cual van a destruir aquello que nosotros habíamos formado. Este es un poco, si querés, en breve síntesis, el proceso de cómo se genera este tema, ¿no? Eso en cuanto a la estructura general, digamos, ¿no? Una breve sinopsis, digamos. Pero ahora vamos a poner un poco la lupa, ¿sí? En estos periodos históricos que has mencionado. Tenemos la primera ocupación francesa, el establecimiento de Bougainville, que luego derivó en Malvinas como una dependencia al virreinato del Río de la Plata. ¿Cómo específicamente, cómo fue ese periodo de transición de ocupación francesa? Y lo que terminó pasando después, que fue el establecimiento español. ¿Hubo un cambio en el planeamiento, en la arquitectura? ¿Cómo fue ese periodo español sobre lo que habían construido previamente, los franceses? Bueno, yo creo que la realidad fue, primero, que en ambos casos, españoles y franceses, tenían una idea de lo que podían realizar en las Malvinas, una idea de colonización tradicional. Es decir, venían con la idea de ocupar el territorio, de instalar alguna base de defensa, de al mismo tiempo generar zonas de almacenamiento y de vivienda originariamente, y que contarían con los materiales. La primera realidad concreta que se encuentran es que en las Malvinas, por ejemplo, casi no hay madera.
Entonces, ellos habían traído, sobre todo los franceses, habían venido con cargamentos de madera para construir. Se ve en los planos de las casas de ellos sistemas de construcción con estructura de madera, básicamente. Lo segundo que encuentran es que sí, que hay piedra, pero una piedra que tampoco es una piedra de fácil labra, tampoco tienen canteros o personal. Y se construye para construir rápidamente y poder instalarse más allá de las carpas y elementos provisorios, inclusive hasta los mismos cueros de los lobos marinos y demás van a servir de cubierta de las viviendas, la paja y los cueros serán el elemento de cobertura inicial de los que llegaron. Bueno, van a tener que trabajar con un sistema que es el sistema de los tepes. Los tepes son en realidad terrones de tierra cortados, digamos, con las propias raíces de la tierra, de tal manera que se colocan invertidos y unos con otros y se van formando como una especie de ladrillo de césped, por decirlo de una manera, de tierra y césped, ¿no es cierto? Que permite, digamos, con el tiempo irse consolidando y generando digamos, un cierto aislamiento. Hay que pensar que además el clima era muy riguroso. Yo creo que tenemos que tener muy en claro, y es curioso porque hasta en la propia Guerra de las Malvinas muchos de nuestros soldados se refugiaron en tepes hechos por ellos mismos, lo cual nos muestra la persistencia de una realidad de ocupación territorial que era compleja. Más allá de la complejidad que tiene el hecho de que son muchas islas, que había que recorrerlas, conocer sus emplazamientos, conocer las bahías. Los españoles tardaron un año en descubrir dónde estaban los ingleses, por ejemplo. Entonces, hay que entender esta circunstancia que había que recorrerlas en barco, no se las podía recorrer interiormente, no había chance de hacerlo de una manera general. Claro, el reconocimiento territorial necesariamente tenía que ser por vía marítima, digamos, no en un mar. En aquel entonces, clarísimamente. Clarísimamente. Y esto sale muy claro de la documentación que los españoles tienen, de cómo iban recorriendo, iban haciendo planos, cartografía, digamos, marcando las cosas. Ahí, Lo perdón, otro, me lo. sumo. Ahí la forma de Malvinas en términos cartográficos va cambiando, ¿no? Va esa imagen que la conocemos hoy en día y que la vemos tan reflejado, no siempre fue esa imagen típica cartográfica, fue como cambiando. Si uno mira los mapas del siglo XVIII, tenía una forma el archipiélago y eso fue cambiando con el tiempo. Mira, yo creo que lo que pasa es que cambiaba el hecho de que se lo conocía por fragmentos, y los fragmentos se iban uniendo, pero el resultado total no era necesariamente. Por otra parte, venía también una larga tradición desde el siglo XVI de una cartografía. Bueno, el nombre Malvinas viene de Bougainville, porque Bougainville era de la zona de Malinas, y entonces ahí tomó el nombre, tomaron, él le dio el nombre a las islas, ¿no es cierto? Pero con anterioridad habían tenido las islas Sansón, es decir, había recorridos marítimos de viajeros que sabían que había una isla, sabían que parece ser que Magallanes efectivamente la había conocido, ¿no es cierto? Entonces, desde ese entonces, y con planos tempranos de principios de fines del 16 o principios del 17, uno ve que hay un manchón de islas, pero no hay un conocimiento real. Yo te diría que el conocimiento real de las islas se da con los españoles, es decir, son ellos los que tienen una posibilidad de ver todas las distintas islas y definir los lugares, que en general. Por ejemplo, hay una crítica en alguna de los textos españoles de que el asentamiento francés, que ellos van a ser el que ocupen también, no era el más indicado, pero era el más indicado de los que se conocía. Yo creo que hay que tomarlo en esa dimensión al tema, ¿no? Los franceses llevan Perdón. mucha gente capacitada para instalarse. Dos ingenieros militares muy buenos. ¿No? Y además un grupo de artesanos también capaz, ¿no? Ahí Puerto San Luis, ¿no? Que es lo que fundan los franceses, que luego derivó en Puerto Soledad. Toda esa construcción hoy en día se encuentra al norte, ¿no? De lo que es Puerto Argentino, en el mapa Sí. de Malvinas. Y vos estabas mencionando que, bueno, que al principio esa construcción tenía
un fin es más, digamos, como ingenieros militares, tenía una conceptualización de visualizar a Malvinas con una típica colonización de época, tanto por parte de Francia con España. Una es que se consolidan los españoles, esa gestión que tienen los españoles hasta la Revolución de Mayo. ¿Cómo fue evolucionando, digamos? Bueno, ellos evolucionan, en primer lugar, zanjado el tema con los ingleses, a partir de 1770 es un área que entra fuera del área de conflicto, digamos, en términos de decir, siempre está la amenaza inglesa, el retorno que se produce, lamentablemente, pero el tema está en que no hay ese rigor. Que empieza nuevamente a plantearse a fines del 18, cuando cambia el frente político naval, ¿no es cierto?, del Pacífico hacia el Atlántico. Y entonces ahí aparece nuevamente cuando Inglaterra supera, sobre todo a través de la artillería, claramente a España y a Francia, ¿no es cierto?, y su flota empieza a tener nuevamente un peso muy grande. Ayudado o auxiliado por, es lo que se nos produce a nosotros los conflictos con Portugal a través de Brasil, ¿no es cierto? Y el avance sobre el territorio que pertenecía al Río de la Plata, en la zona del sur de Brasil, lo que es el sur de Brasil, y al mismo tiempo esta alianza entre Portugal e Inglaterra genera la otra realidad de las campañas grandes que va a ser en el Caribe, Inglaterra tomando Puerto Rico y tomando La Habana en distintos momentos, ¿no? Es decir, o intentando tomar Cartagena en 1740. Es decir, hay toda unos términos de geopolítica que evidentemente tienen que ver en el marco de comprensión de esta situación. Los españoles, por lo tanto, ellos tratan de hacer una vida ordenada pensando en una estructura de poblamiento que sería estable y que desde allí poblarían la Patagonia, es decir, ellos siempre apuntaban el operativo Patagonia de 1780, 70, 80, ¿no es cierto? Es un operativo que también está vinculado a esta idea de las Malvinas. Y si uno ve la gran expedición científica que organizan los españoles con Malespina hacia fines del siglo XVIII, son los que paran en las Malvinas, hacen los dibujos de las Malvinas, toman contacto con los indígenas de la Patagonia, hacen mediciones meteorológicas, astronómicas. Es decir, todo esto está en la vida del ensanche o el ensamble, perdón, de las Malvinas con la realidad científica cultural española. Y no solo eso, sino los hechos de la vida cotidiana. Cuando cambia de Carlos III a Carlos IV el reinado en España, en las Malvinas hay una corrida de toros. Es decir, para festejar el cambio de rey, ¿no es cierto? Y la venida del rey. Y se arman tinglados y se hace teatro y se hay cantidades de cosas que tienen que ver con lo que era la vida urbana en nuestras ciudades del Río de la Plata. Es decir, que en la medida y en la escala que estos poblados tenían, que en realidad tenían entre 200 o 150 personas habitualmente, llegaron a tener 150 o 120 en la época ya argentina, pero que después de un despoblamiento, hay que pensar que la Argentina repuebla esto, porque como les decía, entre 1811 y el 21 hay una década donde el ganado se vuelve cimarrón, donde hay que empezar de nuevo, dar de nuevo las cartas, ¿no? Está claro. Ahí viene a mi siguiente pregunta. Comienza la Revolución de Mayo y, como bien vos decías, los españoles se retiran de Malvinas en dirección a Montevideo y que, desde el punto de vista jurídico, hacer parte, digamos, del Virreinato del Río de la Plata, como, bueno, como vos mencionabas los juristas al comienzo de la charla, uti possidetis, el Virreinato pasa a ser las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y no conformándose con una nominalidad jurídica, el gobierno supremo y luego el gobierno de Buenos Aires manda expediciones, ¿sí? Vos mencionaste la de Giwit, que luego vino la de Pablo Areguatí. Esos 9 años, ¿no?, que separan 1811 respecto de verano de 1821, ¿no? ¿Con qué panorama de Malvinas se encuentran Giwit y Areguatí previo a Vernet? A ver, Areguatí viene a consecuencia de Giwot, digamos, ¿no? Es decir,
y en realidad viene con Pacheco, es decir, la circunstancia es organizar un poblamiento. Y organizar un poblamiento requería también un control. No te olvides que después de un hecho político, militar, como había sido también la caída de Montevideo, que se produce en 1814 recién, hay todavía una situación militar en el 13, y entonces esto tiene que ver. Areguatía, además, era hijo de un cacique guaraní, es decir, él es un cacique guaraní, porque es hijo del cacique del pueblo San Miguel, que hoy ya estaba en manos de los portugueses, es decir, ya había tenido que abandonarlo. Él había ido a estudiar al Colegio de San Carlos en Buenos Aires, y de allí es considerado. Entonces, ellos se encuentran con una situación en la cual Yeguel lo que hace es colocar la bandera argentina, tomar posesión en nombre de la Argentina, es decir, todo, cumplir con esta cuestión. Pero la Argentina había seguido manteniendo las relaciones. Ya en 1810, en Buenos Aires se había admitido el pago del personal que estaba en Malvinas. Saavedra había firmado estos pagos. Había abastecimiento, barcos de abastecimiento que iban hasta Malvinas. Es decir, que no había un desentimiento, sino que realmente lo que se había hecho era continuar, como de hecho continuó hasta el hecho de la independencia, que es el 16, ¿no es cierto?, en Tucumán. Con lo cual, evidentemente, nosotros tenemos una legalidad jurídica, digamos, planteada allí. No hay una actitud de la ruptura, sino que hay una actitud de la continuidad. Entonces, esa continuidad tiene continuidad, si vos querés, jurídica, los papeles, tiene discontinuidad poblacional por el hecho de que arrastran con toda la gente y no queda gente allí. Es decir, entonces, el repoblamiento lo hace la Argentina. No lo hacen los españoles, ni lo hacen los ingleses, ni nadie. Es decir, el repoblamiento lo hace la Argentina siguiendo esa tradición. Entonces, allí es donde claramente vos podés encontrar esa primera fase. ¿Qué se encuentran? Bueno, se encuentran lo que te digo, el ganado cimarrón. Lo primero que hay que hacer es hacer corrales y volver a domar, y volver a organizar, digamos, los elementos básicos como para poder manejarse dentro del aire. Y paulatinamente, ¿no es cierto? Y aquí el papel de Vernet es clave, porque tiene una decisión y una claridad de ideas mucho más notoria, es justamente, en primer lugar, reocupar las cosas. Los españoles habían ocupado, y vos me lo habías preguntado, habían ocupado las construcciones que habían dejado los franceses, todas aquellas que pudieron ser útiles. La casa de gobierno, por ejemplo, que es una casa muy interesante, es un planteo de carácter centralizado, de una casa con cuatro unidades y un área, un salón central, digamos, es utilizado como casa de gobierno por los españoles, y también es transformado luego por Vernet, pero sigue siendo sobre la misma base de aquel planteo que habían organizado los franceses. Es decir, que esa continuidad en la arquitectura se nota. Lo que no, lo que se fragmenta es el tipo de respuestas arquitectónicas en la medida, como te digo, del problema de la madera. La madera se trae desde la Isla de los Estados. Y entonces, o desde otros lugares de la Patagonia. Pero todo esto significaba expediciones especiales y demás. La esposa de Vernet, cuando escribe en su diario de 1829-30, ¿no es cierto?, de la vida en la Malvina, narra lo que significaba el traer la madera de la Isla de los Estados, y cómo muchas veces los corrales los hacían sobre la costa, justamente para aprovechar la costa como lugar donde los ganados no podían ir, ¿no es cierto?, utilizando no solamente la madera, sino los huesos de ballena, es decir, para poder hacer las estacas. Entonces, había toda una refuncionalización de los recursos que existían para poder asegurar aquellas cosas que eran necesarias. Por otro lado, no todos los cultivos se daban. El mismo jardinero alemán le decía, bueno, hay determinado tipo de cosas que no fructifican y no salen. En cambio, los españoles ya empezaron a hacer estudios sobre la botánica de las Malvinas, ¿no es cierto? Y en esa época se hicieron hasta alamedas, es decir, Vernet hizo una alameda, un paseo dentro de la
de lo que era la costa y el pequeño poblado que pudo hacer, cuyas casas estaban siempre dispersas por una sencilla razón. Primero, porque tenían que tener un área de jardín, un área de cultivo propia. Y en segundo lugar, por el temor a los incendios. Es decir, la paja de los techos, mientras no hubiera, digamos, una consolidación con la madera, que no la había, y con la piedra, que era escasa, ¿no es cierto? Fue muy difícil. Vernet hizo su casa en piedra, y quizás lo más interesante de esta situación es la visita que van a hacer en 1831 Darwin y Fitzroy a las Malvinas. Y van a la casa de Vernet y se encuentran a la mujer de Vernet tocando un piano. Y encuentran una biblioteca que dice: esta biblioteca es increíble, dice textos en inglés, en alemán, en castellano. Dice: nosotros pensamos que venías a un lugar de cazadores de lobos marinos. Y nos encontramos que acá hay vida, hay otra cultura, hay otra cosa. Cuando vuelven en 1833 con los ingleses, dicen: no quedó nada, destruyeron todo. Es decir, ellos mismos reconocen esta situación. Y este es un dato esencial, porque Darwin hace inclusive hasta el croquis de cómo era, ¿no es cierto?, que es la vista más conocida de las Malvinas, cómo eran las Malvinas en esa época. Por lo tanto, yo creo que esto te permite entender que esa continuidad, digamos, de vida se dio, salvo ese lapsus, ¿no es cierto?, entre 1811 y 21, esa década, se dio de forma muy clara. No, y es interesante esto que mencionás, porque, digamos, por un lado, quizás el planeamiento de Vernet difería de lo que era el planeamiento original español, con esta idea de poblar Malvinas, corregime si me equivoco, a lo largo de lo que sería el espectro del archipiélago, ¿no? Ahí en el libro se ve muy bien el rol de algunos poblados, como Rosas, Dorrego, es decir, no es que había un planeamiento solamente centrado en Puerto Soledad, digamos, sino que había una idea a partir de la década de 1820, en la época de Vernet, de ser, bueno, hacer una especie de poblamiento más descentralizado, ¿no? Y generar otros puntos en la isla Soledad que a su vez tengan relevancia y no todo en Puerto Soledad. Eso está claro, porque además ellos tenían la necesidad de controlar el territorio de la isla por el mismo ganado. Entonces ellos crean corrales. Todavía quedan, lo que nos queda hoy en algún punto, en algunos puntos de Malvinas, son algunos corrales circulares que hace con los gauchos, ¿no es cierto?, Vernet. Y que marcaban, digamos, las posibilidades de ir facilitando ciertas maneras de poblamiento en la isla. Y al mismo tiempo el abastecimiento de carne, el abastecimiento de aquellos elementos que tenían que ser, que era muy difícil movilizar en tropa, en tropilla, digamos, de caballos o de ganado, hacia Puerto Soledad, ¿no es cierto?, sino que tenían que irlo manejando de otra forma. Yo creo que esto es muy, muy interesante. Hay una foto que conseguí en esta fotografía tomada en 1865, lo que es Puerto Stanley, es decir, que los ingleses se van de Puerto Soledad, ya destruido, y se forman el otro 30 años después. Es decir, los primeros ingleses ocupan el mismo lugar, ocupan la casa de gobierno de Vernet, ocupan esa zona. Finalmente destruyen todo y se trasladan. Uno ve que la imagen de esa nueva localización inglesa tiene la misma característica de la localización de lo que habían destruido. Es decir, las casas separadas, las casas dispersas, digamos, dentro del territorio, con una idea de organización bastante similar. Entonces, no es que hoy lo que nosotros analizamos o podemos ver hoy no tiene nada que ver con esta idea, ¿no es cierto?, que tienen en ese momento, pero está muy claro de que muchas veces nosotros decimos: bueno, pero lo que nosotros habíamos hecho era poco, lo hicimos en muy pocos años. Es decir, hay que pensar que en realidad lo tomamos en 1823 y en 10 años todo lo que se hizo está allí marcado, ¿no? Y está evidenciado además. O que en realidad hicimos mucho para el poco tiempo previo a la usurpación británica, digamos, ¿no? Porque como bien vos Exactamente. decías,
La expedición de Giwit fue, digamos, plantar la bandera, la de Areguatí, tuvo los pormenores climáticos y volvió. Fue exitosa la de Vernet y que tuvo a su vez la complicación del bombardeo estadounidense en 1831, que vos citaste a Darwin, en palabras de Darwin, destruyó todo. Algo que era una especie de, literalmente, una perla austral en términos de el éxito del planeamiento, el desarrollo poblacional, las actividades ganaderas que tenía Malvinas y esa sustentabilidad que era tanto política como económica en Claro. Malvinas. Esa es la realidad. Y ese tema, digamos, es un tema que se lo quiere desconocer. Hoy el punto fundamental de toda la defensa británica es que ahí no había nada. Había y lo destruyeron, digamos. Esa es Exacto. la No, realidad. no quedó nada. Es decir, Claro. no quisieron dejar nada. Esa sí fue la realidad del tema, ¿no? Por eso para nosotros esto era más que juzgar sobre la calidad de la arquitectura, que era una arquitectura hecha con las dificultades muy claras del caso, que comienza siendo una arquitectura trasladada, pensada desde Europa y colocada allí, hasta una arquitectura que se va cimentando sobre sus propias debilidades y sus propios recursos y extremando la creatividad con los propios recursos que había, ¿no es cierto? Bueno, muestra realmente esa voluntad de estar y de avanzar, ¿no? Es decir, creo que esa es la razón fundamental, por el cual para nosotros la persona de Vernet, en cuanto planificador, en cuanto el tener una visión del territorio, el entender que el territorio es patrimonio, esencialmente es una cosa de mucho valor. Y esto estaba en marcha. Bien, Ramón, después de la guerra del año 82, ¿sí? Los británicos, en esta idea también de buscar elementos, insisto, para justificar lo injustificable, que es su presencia colonial en el Atlántico Sur, han destruido, por ejemplo, todos los vestigios de estructuras institucionales argentinas, tanto en Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, ¿sí? Entre mayo y sobre todo junio y julio del año 82. Respecto de todo lo que se describe, digamos, en tu libro que hiciste con los otros colegas que participaron en la producción del mismo, ¿qué vestigios nos han quedado o que podamos encontrar hoy en Malvinas que sea del siglo XVIII o del siglo XIX de la época de Vernet? Mirá, yo creo que prácticamente nada. En realidad, la destrucción más organizada fue hecha durante el siglo XIX, en lo que quedaba de todo esto. Hay algunos grabados, sobre todo de viajeros franceses de mediados del XIX, que nos muestran restos, a veces, inclusive yo te diría, un poco ilusos en su ingenuos, en su manera de expresarlo, pero que muestran la existencia todavía. Y tenemos alguna foto de los años 20, del principio del siglo XX, donde se puede ver algunos muros de piedra de alguna casa o algunos corrales. Y quedan algunos corrales hechos probablemente o en la época de Vernet o en la época posterior por los propios ingleses, cuando en realidad buscan contratar gauchos y otra gente que pueda manejarles el ganado dentro de su asentamiento. Entonces, es posible que haya algunos que queden de este tipo, pero no hay otro tipo de rasgos que podamos hacerlo. Inclusive los propios ingleses se han ocupado de ir rescatando arqueológicamente aquellas cosas que pudieran existir en Puerto Egmont, en esa ocupación breve que hacen ellos en 1770. Entonces, creo que allí es donde nosotros podemos entender de que realmente lo que se hizo en las Malvinas prácticamente fue perdido. Es decir, claro, tampoco tenemos posibilidad de un trabajo arqueológico sistemático, ni mucho menos, ¿no? Que sería otra chance, otra alternativa de verificar otro tipo de propuestas, ¿no?
Podría pasar entonces que cuando recuperemos definitivamente la administración y soberanía en Malvinas, podríamos hacer trabajos arqueológicos en la isla Soledad para tratar justamente de recuperar estos vestigios, tanto españoles como de la época de Vernet. No solo podremos, debemos hacerlo. Debemos. Es decir, creo que ese sería el camino adecuado, ¿no? Y por Es como una supuesto, deuda seguir pendiente con arqueológica que nos queda en relación a Malvinas y al Atlántico Sur a futuro, a digamos. futuro. Y inclusive pensar de que es posible seguir completando información en muchos otros lugares. Es decir, tenemos que seguir el trabajo. Yo creo que la Argentina tiene que hacer un trabajo muy sistemático de ir juntando la cartografía, de ir juntando los testimonios. Es decir, creo que debemos fortalecer nuestro archivo. Con frecuencia aparecen planos, ofertas de planos y cosas, y nosotros deberíamos tener recursos para que eso se documentara y quedara claro. Yo te diría, recordando a mi amigo y compañero Alberto de Paula, que fue presidente de la Comisión de Monumentos de la Argentina luego, y que Alberto hizo en los años 70 dos o tres viajes a Malvinas, inclusive fotografió la arquitectura de la ocupación inglesa de las Malvinas, inclusive obtuvo hasta el plano de la Casa de Gobierno de las Malvinas, hubiera sido distinto, lo entregó inclusive a la Cancillería, hubiera sido distinto, quizás los resultados de aquella invasión se hubieran sido aprovechados los testimonios que teníamos también de esto. Pero bueno, estamos en la realidad de algo que es fundamental, que es documentar, tener y salir no solamente que de partir más allá del tema jurídico y entrar en el tema de documentar claramente lo que fue la vida en las Malvinas en el periodo en el cual franceses, españoles y argentinos tuvimos la propiedad de ellas. Bien, y para finalizar este hermoso libro que han hecho en diciembre de 2020, que sobre todo se ha difundido mucho este año, Arquitectura y Planeamiento en las Islas Malvinas, 1764-1833, ¿dónde lo podemos conseguir? ¿En qué formato está? Y cómo quienes nos están viendo, que seguro que están muy ansiosos por leerlo, lo puedan conseguir. Bueno, yo creo que lo pueden conseguir. Está hecho por la Organización de Estados Iberoamericanos, por el Centro de Estudios de Documentación de Arquitectura Latinoamericana, el CEDODAL, que es la institución que nosotros conducimos, y lo ha editado la Biblioteca del Congreso. Además, hay una exposición que está en posibilidad de ser vista en la Biblioteca del Lector de la Biblioteca Nacional, en la parte, digamos, de la Plaza del Lector. Está allí una exposición grande que toma desde el siglo XVI hasta 1833, digamos, la documentación que nosotros hemos manejado sobre cartografía, planos, los barcos, los personajes que actuaron y toda la historia que de alguna manera se complementa con la del libro. Así que yo creo que son los puntos de referencia que pueden ser de utilidad en este momento para una concientización de que cuáles fueron las condiciones en las cuales nosotros vivimos en las Malvinas. Bien, buenísimo. Entonces, bueno, vamos a difundir probablemente en nuestras redes el link del PDF para quienes quieran acceder a la publicación digital y, por supuesto, invitar a quienes nos están viendo a que se sumen a ver esa muestra de exteriores en la Plaza del Lector de la Biblioteca Nacional para encontrarse también con estas imágenes tan lindas y tan originales y tan novedosas que tiene el libro y que es de alguna manera toda una novedad, no solo en la investigación, sino una novedad editorial en cuanto a la historia de Malvinas. Así que bueno, Ramón, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la posibilidad de seguir compartiendo nuestro cariño por las Malvinas. Bueno, buenísimo. Y quienes nos están viendo, como siempre, nos encontraremos el viernes que viene a las 18 horas por una nueva transmisión de este ciclo, Soberanía y Memoria, Uriel Erlich. Hasta pronto. Hasta pronto.